Muy buenas noches y bienvenidos hoy, lunes 16 de octubre, un lunes más con ustedes. Pero antes de empezar a hablar con nuestro invitado, queremos hacer una pausa y sobre todo trasladar nuestras condolencias a las familias de todos los fallecidos en este caso y las víctimas de esta mala, triste noticia que hemos recibido en el día de hoy. Un día oscuro, un día negro, un día triste para Asturias, también nuestra comunidad vecina Galicia y también el país vecino Portugal. Desde aquí, desde Pulso Rival, trasladamos nuestras condolencias a todos los familiares de las víctimas fallecidas y también agradecer el gran trabajo que están realizando las fuerzas del Estado y también los bomberos para acabar con esta lacra y este fuego que arrasa nuestras tierras. Por ello, y con esta dedicatoria a toda la tierra asturiana, a la tierra gallega y sobre todo al país vecino de Portugal, les dejamos nuestro mensaje y procedemos a comenzar nuestro programa. Un programa en el que hoy vamos a estar con un incansable readaptador de aquellos grandes años del Sporting, con Manolo Preciado, como ustedes recordarán, una sombra y apoyo constante en aquellos futbolistas rojiblancos que tanto algunos echan de menos, en el que él mismo se considera a uno de los tramos más maravillosos de su vida. Para quien no lo sepa, hoy está con nosotros Lorenzo Benito del Pozo, especialista en fisioterapia del deporte y rehabilitación veterinaria equina. Buenas noches, Loren. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, sí. Un placer tenerte hoy aquí, después de tanto tiempo, tratar de coordinar, porque la verdad que esa agenda apretada quiere decir que a pesar de tanto tiempo que has estado dedicando al Sporting, que hablaremos de ello también, sigues teniendo una agenda apretada. Ya no tengo ni agenda, yo creo que lo voy apuntando todo por ahí porque afortunadamente tengo mucha faena en muchos ámbitos distintos y luego también soy muy celoso de mi tiempo y el de mi familia, entonces eso es lo prioritario en la agenda también. Hablaremos de ello porque hoy queríamos tener con nosotros la presencia de Loren del Pozo, como llamamos muchos, sobre todo a la gente cercana, los amigos, la gente que le estimamos y le apreciamos desde tiempo en su etapa, no solo de la deportiva, el Sporting, porque ha tenido otras facetas. Y es que con nosotros además ha sido una persona que ha nacido en Valencia, por casualidad, y además ha estado 10 años ahí viviendo hasta su llegada a Asturias. ¿Por qué esa ocasión, no? ¿Has caído ahí en Valencia? Bueno, mi padre era profesor de la Universidad Laboral y le trasladaron a Cheste. Yo nací en el 70 en Valencia y en el 80 le volvieron a trasladar a la Universidad Laboral de aquí de Gijón. No, mi familia no es asturiana, toda mi familia es de Ávila. Padres, madres, hermanos mayores, todos, abuelos, son todos de Ávila. Pero vamos, yo desde los 10 años hasta los 47 largos que tengo ya, pues soy de Gijón, claro. Eres de Gijón, te consideras asturiano de pura cepa, a pesar de todos los orígenes que tienes de la familia. Yo me gusta reivindicarme, y más en estos tiempos de nacionalismos exagerados, ciudadano del mundo. Me encuentro bien en todas partes se me recibe bien, y me gusta ser habitante de este maravilloso mundo que tenemos. Sobre todo cuando has viajado por tantos sitios, por decir casi con el equipo que más vinculado has estado, que ha sido más de una década con el Sporting, has visitado un montón de ciudades, estadios, y que sin duda alguna, pues después de tanto tiempo, te has dedicado a enfrentarte a nuevos objetivos en la vida, ¿no? Sí, la verdad es que el deporte te permite conocer muchas cosas, conocer a la gente más, no tan superficialmente como se nos vende, y en referencia a lo que decíamos, bueno, Asturias siempre es bien recibida en todos los sitios y nosotros recibimos bien a todo el mundo, o sea que yo creo que el mundo es maravilloso como para ponernos tantos límites y tantas fronteras demasiado pequeñas. Una llegada a Asturias en la que muy pronto comenzaste esos inicios, pero es que cuentas con una experiencia profesional como fisioterapeuta, y es que has estado en grandes clubes, podríamos decir, como ha sido en el caso del Real Sporting, que bien mencionamos antes, pero has también estado en el Gijón Baloncesto, una etapa también dorada para ese club, como estuvo en la Liga Le Foro y ACB entre los años 1999-2004 en los que tú has estado en este club. Llegaste en el ascenso a ACB. ¿Cómo se vive esa llegada, ¿no?, a un club como ese, era el Gijón Baloncesto? Bueno, pues yo era 20 años más joven probablemente que ahora, y lo vives con mucha, bueno, como todos los periodos en la vida, con mucha ilusión, con mucha entrega, y probablemente fue mi primer equipo deportivo profesional, porque yo ya estaba vinculado al deporte más puro, que es el de Gijón, por decirlo de alguna manera, que es el Grupo Covadonga, pero desconocía un poquitín lo que es la verdadera élite a la que yo podía acceder, que era el Gijón Baloncesto. Tuvimos la suerte
y el buen hacer de los profesionales que ya estaban, de ascender a CB, y entonces, claro, pues fue maravilloso, gente tan grande, tan buena, tuvimos grandes jugadores con los que todavía tengo bastante contacto, algunos hemos perdido, a Ed Johnson, hemos perdido también hace poco a Glenn Whisby, gente con la que hoy en día, pues con estas redes sociales se mantiene contacto y nos mantenemos mucho cariño, sí. Una etapa deportiva que sin duda alguna pues te ha marcado, porque además estaba entrenado por el seleccionador nacional como era Moncho López, pero que podríamos decir, y como bien la gente de Gijón y del deporte, en este caso del baloncesto, fue una etapa que bueno, pues marcó lo que podría ser o denominarse aquel principio del fin para el Gijón Baloncesto. Ya, el deporte profesional exige una cantidad ingente de dinero y probablemente sacar adelante un club. Los aficionados criticamos mucho a las directivas, a los presidentes, a todo, pero es algo casi utópico. Entonces yo creo que el Gijón Baloncesto casi murió de éxito, de aquellas franquicias enormes que había que pagar, no me acuerdo, unas cantidades de dinero tremendas. Bueno, toda la ciudad lo disfrutó, todos los que estuvimos allí aprendimos mucho y bueno, pues murió y murió, pero ahí queda un germen que ahora parece que empieza otra vez poquito a poco a ser. De estar en ACB, estar en Leforo, ir descendiendo categoría a categoría desde 2001-2002 a acabar casi en 2008-2009, sí, pues desapareciendo el club, ¿no? Claro. Eso para una ciudad, un club que representa una ciudad como el Gijón, pues se nota, ¿no? Hombre, pues da mucha pena los que hemos estado vinculados a un club y le has dado tanto esfuerzo, tanto cariño, dado y recibido, pues da mucha pena, porque yo, a pesar de que entré en el Sporting, seguí vinculado al Gijón Baloncesto, los jugadores se trataban en mi clínica y casi ya era una cosa caritativa. Los últimos años se les atendía por amor al club, que veíamos que iba a cuesta abajo. La verdad, de estar arriba, de jugar contra el Barça, contra el Madrid, de grandes partidos de 5.000 personas en el Palacio lleno, a ver esa agonía, pero bueno, como todo, en el fútbol la hemos librado también por la campana, ¿eh? O sea que Asturias es una región pequeña, castigada en lo económico, entonces el deporte siempre tiene que estar peleando demasiado en comparación a otros. Tú lo has dicho, ¿no? Aquellos años en los que el Palacio de la Guía, que ahora también todos reconocen como el Palacio de Deportes Adolfo, sí, Suárez, sin duda alguna, ver a esos equipos como era el Barça o el, sí, Madrid enfrentarse al Gijón Baloncesto, pues llenaba aquel palacio. Era emocionante, porque era la lucha de David contra Goliat y alguna vez sacamos buenos resultados, y a base de entrega, de pelea, bueno, pues de buen hacer de Moncho López, de Moncho Fernández, de Tobalina, de todos los entrenadores que pasaron por ahí, pues bueno, disfrutamos esos años y ahí nos quedan, ¿no? Ahora que está muy de moda esto de vincular equipos de otras índoles o otro tipo de deportes a un club de fútbol, pues tenemos el ejemplo que lo hablábamos en el anterior programa con el Real Oviedo Rugby, que anteriormente era el Oviedo Rugby y ahora es el Real Oviedo Rugby. También parece que se ha recuperado, ahora se está intentando, ese Gijón Basket, que está comenzando a crecer, está empezando a nacer poco a poco. ¿Podría haber ese posible tanteo, como también se habla del Oviedo Baloncesto, que pasa a denominarse el Real Oviedo Baloncesto, que ese Gijón pasa a ser un club de baloncesto, el Sporting? Bueno, pues tú imagínate, alguien que ha trabajado 20 años entre esos dos clubes, pues para mí sería una felicidad, ¿no? 20 años no son muchos, pero para mí han sido casi media vida, ¿no? Entre, claro, el Gijón Baloncesto y el Sporting de Gijón. Bueno, pues es ese germen que te decía antes, que ahí quedó. Y si la bonanza económica y el Sporting va como parece que va, pues probablemente es un club solidario y seguramente pues ayudará a otros clubes. Y mira, ojalá ayude al Gijón Baloncesto. Hablamos de un club solidario, como es el caso, como bien mencionas, del Real Sporting de Gijón, un club en el que has estado más de una década, porque sí, has estado desde 2003 hasta 2014 vinculado a este club, y sobre todo ahora, ¿no?, ese apoyo que vuelven a recuperar la fundación, posiblemente haya esa vinculación o no con ese club baloncesto, sí, pero es que estamos hablando de una experiencia profesional, no solo como fisioterapeuta, perdón, sino que también readaptador. Sí, yo he tenido suerte, porque probablemente cuando yo entré a solicitud de Marcelino, pues la figura del readaptador era una figura muy poco conocida, uh-huh, era una figura entre el licenciado de educación física y, claro, el fisioterapeuta, era una, bueno, es una profesión nueva, y yo tuve suerte de ser, por decirlo de alguna manera, de los pioneros, indudablemente de los pioneros de Asturias, porque eso solo lo podía pagar, claro, y disfrutar, entre comillas, el Sporting de Gijón. Bueno, es un trabajo especializado entre la fisioterapia y la educación física. Una más de una década, iba a decir una década, pero no te quiero quitar años. No, una década. Más de una década con grandes entrenadores, grandes nombres,
porque tú llegaste en la temporada que llegaba también Marcelino, llegabas de la mano de él porque anteriormente estaba Maceda, de entrenador del Sporting, pero es que has tenido entrenadores, aparte de Marcelino, a Ciriaco Cano, al gran Manolo Preciado, que desde aquí todos recordamos, a Iñaki Tejada, a Javier Clemente, a Manolo Sánchez Murias, Sandoval y, como no, el último, el Pitu Abelardo, con el que has estado. Y afortunadamente soy gran amigo de todos ellos, menos de Preciado en el corazón, que no lo tenemos, pero era más que un amigo, pero he tenido una relación con todos ellos muy buena, de todos he aprendido, de todos he recibido buenas broncas que te hacen mejorar, y con todos he tenido grandes discusiones o medianas discusiones, pero una relación muy buena con todos, porque bueno, es bonita esa relación entrenador implicado, porque el entrenador que venga a Gijón y no esté implicado no va a hacer nada, entonces exige a todos mucho y nosotros le exigimos a él también, claro. Entraremos en detalle con esa época, sobre todo la gran época que viste con Manolo Preciado, alguna anécdota también. Pero es que también actualmente, lo comentabas al principio, estás de coordinador del Servicio de Fisioterapia Deportiva dentro del Real Grupo de Cultura Covadonga desde el año 1997. Sí, el Grupo Covadonga es mi segunda casa, es donde yo me he hecho como desde crío, como deportista, como persona amante del deporte, como fisioterapeuta del deporte. Yo empecé relativamente joven y en ese servicio y es un servicio que yo siempre se lo digo a todo el mundo, es el deporte en estado puro, en el que al aficionado o al amateur se le trata como un profesional, ¿no? Es un club grandioso en ese sentido. Estamos hablando de que todo es relacionado con la fisioterapia, pero es que a su vez también lo tienes con esa veterinaria equina, sí. Que mucha gente dirá, ¿cómo se puede compaginar una fisioterapia deportiva o fisioterapeuta del deporte con los caballos en este caso? Bueno, pues es como la readaptación hace 20 años que vivimos en esa época, esa profesión nueva, mezcla entre dos carreras, pues la fisioterapia equina también están haciendo, por decirlo de alguna manera, muy normalizada en otros países. Suena muy lejana en este nuestro, de momento, ¿no? Pues es una mezcla entre la fisioterapia convencional y la veterinaria, y de hecho a la fisioterapia equina accedemos o veterinarios o fisioterapeutas que nos hacemos un curso posgrado, un máster, que yo lo hice en Madrid, y te especializas. Yo siempre he tenido caballos, siempre me ha gustado mucho montar a caballo, tengo algún caballo en casa, y bueno, pues a raíz de eso, pues ese gusto, fui teniendo esa inquietud, fueron saliendo bien las cosas y al final, pues mira, me gustó tanto que un 50% de mi profesión hoy en día está dedicado a mis buenos amigos y hermanos los caballos. Una experiencia además, que sobre todo relacionada con el mundo del caballo, que es que llevas 3 años ya también como fisioterapeuta equino del Concurso Internacional de Salto de Gijón, que eso pues para la ciudad de Gijón pues es un concurso importantísimo. Hombre, es un escaparate mundial y para un fisioterapeuta equino pues es la oportunidad de ver pues a otros compañeros, es un pequeño simposio que nos hacemos, ¿no? A otros compañeros, el manejo de grandes caballos, caballos que son Fórmulas 1, son caballos hermosos y muy potentes en lo deportivo. Yo siempre lo considero, voy a atender ahí a clientes míos que me llaman, el club, el concurso me acredita y tienes esa oportunidad de compartir cosas y conocimientos o adquirir, en mi caso, conocimientos de otros profesionales de otros países que nos llevan muchos años de ventaja en esto. Luego también has estado, bueno, y sigues a día de hoy como fisioterapeuta dentro de Yeguada Maeza, que sin duda alguna es una empresa que ha crecido inmensamente en los últimos años. Bueno, la Yeguada Maeza es, pues si antes dije que el grupo era mi segunda casa, pues hoy en día diríamos que es mi tercera casa o mi segunda casa, muy plena. Son una gente maravillosa, son unas personas encantadoras y que aman a los caballos. No tiene una finalidad puramente crematística, ni muchísimo menos. Yo creo que son gente, Cruz y Tomás, que son los propietarios, un matrimonio encantador. Y para cuidar bien a los caballos o a los animales, lo fundamental es ser buena persona. Y yo he tenido la suerte de que mi vida se ha cruzado con estas bellísimas personas y que me han dado esa oportunidad de dedicarme profesionalmente a una actividad que es difícil, ¿no? Ahora entendemos tu agenda apretada, porque tantas vinculaciones como tienes. Tantas casas, ¿eh? Claro, tantas casas ya, sí. No estás ni en tu propia casa. Sí, mi casa es todo, ya te dije, el mundo, sí. Bueno, seguramente además, porque aparte de todo lo que son las experiencias, tanto de los caballos como la deportiva,
tú también estés en ejercicio libre como fisioterapeuta, con esa clínica personal que tienes en Gijón, que llevas muchos años ya desde los principios. Desde el 92, desde el 95, muchos años, y ahora iré corriendo para allá, ahí le dedico mucho tiempo, porque bueno, tengo clientela, pacientes desde hace muchos años, que no hay nada más bonito que la gente deposite en ti su salud, y eso es gratificante, la verdad. Sin duda. ¿Cómo ves a día de hoy, tanto en el ámbito deportivo, si es verdad que en el fútbol se cuenta, porque digamos que el país de por sí, nosotros en Pulso Rival somos el programa polideportivo, porque bueno, pues para dar cabida al deporte minoritario, al deporte que menos se habla, porque parece ser que bueno, pues todo es el fútbol, ¿no? Entonces, si es verdad que tú que estás en los dos ámbitos, el deporte por el fútbol, podemos decir que está respaldado y apoyado de forma directa por las instituciones, sí. Pero en este caso, ¿tú cómo ves el tema equino? Es decir, el tema de los caballos a día de hoy, si está apoyado, respaldado o merece ser más apoyado. Bueno, el fútbol, como todo en la vida, lo que triunfa, triunfa, y esto es un mercado. Hay mucho fútbol porque la gente lo demanda. Y el mundo equino, yo creo que es un mundo que ha sufrido una crisis, como todos hemos sufrido, bárbara, ¿no? Porque es un mundo muy caro, mantenerse en la competición, en la alta competición de caballos es carísimo. Pero tiene el hándicap de que la mayoría de la gente lo considera como demasiado elitista, entonces no se le da la oportunidad de conocer. Sí que realmente es ciertamente un pelín elitista, pero es un deporte bonito de conocer, como todos, porque cualquier deporte que tú indagas, trabajas en él y tal, te das cuenta que cualquier deportista de cualquier disciplina deportiva es un máquina. Si vas a ser profesional de cualquier deporte que me pongas, es un súper deportista en su especialidad. Entonces, a mí que me gustan todos los deportes, practico muchísimos deportes, menos fútbol, valoro muchísimo eso. La equitación, bueno, tenemos grandes jinetes asturianos, entonces tenemos olímpicos, varios olímpicos, y tenemos mucha tradición de grandes jinetes asturianos. Y hoy por hoy, pues tenemos no un gran volumen de caballos, pero es un volumen de caballos de cuadras muy buenas. Está la cuadra de la Yeguada Finca Maeza, pero también tenemos Porcello, también tenemos Álvarez Moya, tenemos muchísima gente con cuadras muy buenas, Casa Capellán, o sea, ahí se hacen muchas cosas. Asturias, a pesar de ser pequeñita, tiene media docena de cuadras, bueno, potentes y con mucha visión de futuro, yo creo. Vamos a decir que hay esa visión de futuro, que en este caso la épica está creciendo y aumentando en Asturias, más aficionados también, y sobre todo que bueno, pues que poco a poco se vaya viendo ese apoyo, ¿no?, institucional. Claro, se organizan muchos, bueno, se organizan no solo las mestas, que es lo más conocido, pero se organiza un concurso precioso que es el de Luanco. Yo espero que mis jefes organizan algún concurso bonito en la Yeguada, en las nuevas instalaciones que van a tener. Entonces, cuesta conseguir dinero seguramente para todos esos pequeños concursos, pero son gente que ama el deporte y en este caso el deporte de la hípica, entonces pelearán mucho por ello y hay que conseguir que la hípica llegue más a los colegios, llegue más a la gente de la calle, porque bueno, tenemos lo de la hipoterapia, que a la gente le llama mucho la atención y da un servicio social enorme, pero bueno, hemos tenido la desgracia de que la surcona acaba como ha acabado y entonces deberíamos intentar todos los que tenemos un poquito de hípica dentro, popularizarlo, que todo el mundo pueda acceder al caballo sin ser propietario, que hay instalaciones municipales, porque es un deporte bonito, y yo creo que el respeto por los animales es fundamental inculcar a los críos. Mencionas el tema de la hipoterapia, es muy importante, porque sin duda alguna, pues muchos niños a día de hoy, sobre todo el tema de desplazarlos a los colegios, ha sido una mala gestión, porque hay que decirlo, ha sido una mala gestión por parte del tripartito aquí en el Ayuntamiento de Oviedo, y que sin duda alguna pues hemos perdido unas grandes instalaciones de la hípica, que no solo para la gente que practica este deporte, sino no se podría suprimir una parcela como es la hipoterapia, ¿no? No, yo creo que la hipoterapia del Asturgón sigue existiendo, pero claro, en ese entorno tan maravilloso que era antes, con esas instalaciones modélicas, en cuanto mal diseñadas probablemente, diseñadas con buena voluntad, ¿no?, que creo que es, pero diseñadas un modelo insostenible, pero llenas de vida, hoy en día se ha quedado un reducto de la aldea gala de la hipoterapia. Entonces, bueno, yo creo que el entorno de trabajo tiene que ser siempre un entorno alegre, vivo y colorido, y yo creo que tiene que ser duro ir a trabajar ahí, a pesar de que hacen una labor bárbara. Aparte de ser también eso, licenciado en fisioterapia y ciencias de actividad física y el deporte,
También eres licenciado en kinesiología y fisiatría, que por lo que son las palabras, si yo puedo decir, tiene que ser algo relacionado con la actividad muscular del cuerpo humano o algo en medicina que se ocupa de dolencias físicas. Esto me lo sé yo de memoria. Sí. No, bueno, estoy leyéndolo aquí. No me lo sé. Bueno, yo que he sido una persona inquieta, no solo de deportivo, sino un poco de cabeza, hace muchos años los fisioterapeutas éramos diplomados, ¿no? Hasta hace bien poco. Y había en Sudamérica, eran licenciados, entonces había manera de cumplimentar nuestro currículum como diplomados para convertirnos en licenciados. Y yo vi una puerta ahí, lo hice con una universidad de Buenos Aires y así luego accedí a los cursos de doctorado en la Universidad de León. Era una manera que teníamos para hacer la adaptación al grado antes de que existiese el grado, por decirlo de alguna manera. Sí. Estamos ya en los últimos 5 minutos de programa ya con ustedes, pero es que no quería dejar la parcela de las anécdotas, sobre todo de esa gran época dorada que hemos vivido junto al gran Manolo Preciado, que sin duda alguna, seas del Oviedo, seas del Sporting, mucha gente le ha tenido cariño a esta figura y en Asturias ha dejado huella, ¿no? Es una persona que va a Gijón, yo creo que todo el mundo visita su estatua, porque sin duda alguna ha sido una persona que ha marcado el fútbol asturiano, ha marcado la historia del Sporting. Y es que aquí tenemos una persona que ha vivido la mejor etapa, podemos decir, del Sporting, quitando la época de Europa y demás, pero sí de los mejores años, devolviendo el Sporting al lugar que se merecía. Y es que has estado ocupando esa figura que ahora casi todos los clubes en un principio no contaban con fisio, pero es que ahora hasta el fútbol más modesto ya incorpora un fisio a su cuerpo técnico. Y es que hablamos de una persona que en su día, pues bueno, pues te dijo aquella frase de si supiera pegarle una patada a un balón, ya le haría hecho ficha. Sí, hombre, Preciado siempre decía que qué malo eres, cacho cabrón, me decía con el balón, porque yo entrenaba mucho, no solo corría con los lesionados, sino también hacía ejercicios con un balón y tal, y él siempre decía, joder, si le supieras dar, era un hombre que nos motivaba, no solo a los futbolistas, sino a los que también trabajábamos ahí, que necesitábamos a veces nuestro mimo, ¿no? Siempre con humor, siempre se ha recordado y sobre todo. Sí, hombre, Preciado, tenemos muy buenas, también cuando subíamos a la cuesta esta, la del Chabol o la cuesta del Perro, decía, se acercaba con la bicicletita y me decía con su voz, Lorenzo, organiza una escabechina. Y él era tremendo para la escabechina, sí. Entonces sería lo que diría Gerardo Ruiz, que también tengo yo aquí, ha sido un apodo el que te puso, sí. ¿No? Que te apodaba La Liebre, te llamaba, ¿no? Es bueno, verdad, aquellas sí. Pretemporadas que hacíais subiendo el Pajares, eras el primero casi en cabeza. Claro, Gerardo y yo tenemos una relación muy especial, ¿no? Porque hemos trabajado, aparte de amistad, o más que amistad, trabajamos mano a mano, ¿no? Por decirlo, muy, muy juntitos, muy pegaditos, porque la parcela de la readaptación, la fisioterapia, con la preparación física, es muy junta. Entonces, aprovechamos un poquitín que yo era gran, y soy gran aficionado a correr, pues para... Bueno, pues yo ayudaba un poquitín en los trabajos así un poco específicos que se hacían de series de 1000 o de llevarlos al monte o de hacer tal, pues... Y sí, quedó ese apodo porque siempre me gustaba, no me gustaba que me pasaba ni uno y me tocaba Riverita al codo y decía que no puedes ir más rápido y pumba, leña le dábamos. Bueno, lo pasamos muy bien, la verdad, ¿eh? Nos esforzábamos y era una manera de hacer entretenido, lúdico, sesiones agónicas, ¿eh? Porque digo yo que lo pasamos bien. Vomitábamos muchas veces arriba del esfuerzo, yo incluido, pero lo hacíamos una forma con humor y con ganas, es como hay que hacer las cosas. Más maravillosas en ese Sporting que te tocó vivir, ¿no? Sí, pasamos épocas muy complicadas en lo económico, en lo laboral, no poder cobrar, no tal, pero en lo deportivo han sido siempre etapas bonitas. Bueno, yo he vivido 2 ascensos del Sporting, o sea que y un ascenso de ACB, unos cuantos de balonmano femenino, o sea que yo en cuanto ascenso ya llevo el cupo cubierto, he vivido descensos también, pero de momento me compensa más lo otro. Es bonito implicarse en un proyecto deportivo, siempre es muy, muy apasionante. Sin duda, porque además de estar implicado en esos proyectos deportivos, siempre está relacionado con charlas, eventos deportivos también, y algunas que otras publicaciones. A día de hoy, ¿cómo estás en esa materia y si tienes algún próximo desafío cercano? Seguro que sí. Hombre, los que hemos estado o estamos un poquitín cercanos a la competición o al mundo deportivo de competición, debemos intentar, pues yo siempre voy a todas las charlas que me invitan o que me... Oye, ¿puedes venir? Pues intentar contar nuestra experiencia para futuros profesionales o para la gente que tiene interés, porque bueno, puede tener cierta... La gente tiene cierta curiosidad por saber cómo es el día a día un equipo. Voy a muchos sitios a dar charlas desinteresadamente porque me gusta y así proyectos, pues ahora estoy haciendo la tesis doctoral sobre
Estoy haciendo una tesis sobre electrolisis percutánea intratisular, que es una técnica de meter una agujita en un tendón que la hago en caballos de deporte. Y retos deportivos, pues pasar lo mejor posible y hacer deporte hasta los 90. Ese es mi próximo reto. Pues te deseamos todo lo mejor, en este caso, Loren. Te deseamos sobre todo que tengas éxito, no solo en esas charlas, que yo creo que hoy has hecho una aquí, un repaso general, y sobre todo agradecerte tu presencia en el día de hoy. No, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Pues nada más, señores, esperamos que les haya gustado este día, porque a pesar del mal día que hemos vivido, pues les deseamos que hayan disfrutado de nuestro programa y les esperamos el próximo lunes con más deporte. Muchas gracias.